Tenemos tres iniciativas que fueron incluidas para el día de hoy. La primera, la resolución que autoriza al presidente de la República a declarar el estado de emergencia en el territorio nacional por un plazo máximo de 45 días. Iniciativa 013-65-2020, proveniente de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa fue incluida en el orden del día y liberada de todo trámite. Vamos a proceder a leer la comunicación. Cámara de Diputados de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán, 17 de julio de 2020. Doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, su despacho. Honorable presidente, tengo a bien remitir a usted para los fines correspondientes la resolución que autoriza al presidente de la República a declarar el estado de emergencia en el territorio nacional por un plazo máximo de 45 días, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 17 de julio del 2020. Iniciativa número 07-275-2016-2020, registrada con el número 00816. La indicada resolución se fundamenta en la solicitud del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, para declarar nuevamente el estado de emergencia en el territorio nacional por un periodo de 45 días debido a la evolución epidemiológica del COVID-19. Atentamente, Radamés Camacho Cuevas, presidente. Sometemos en única lectura la iniciativa 013-65-2020, que autoriza al presidente de la República a declarar el estado de emergencia en el territorio nacional por un plazo máximo de 45 días. Los que estén de acuerdo con lo expresen levantando su mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Aprobada en única lectura. Y para dar cumplimiento al artículo 22 de la ley 21-2018, le informamos al Pleno Senatorial que los honorables senadores Luis René Canaán Rojas, Santiago José Zorrilla, Rubén Darío Cruz Ubiera, Félix Ramón Bautista Rosario, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Charles Noel Mariotti Tapia, Adriano de Jesús Sánchez Roa, Cristina Lizardo Mezquita y Dionis Alfonso Sánchez Carrasco son los miembros del Senado de la República que integrarán la comisión bicameral que presidirá la doctora Ángela Pozo.